rechazamos por amor a Chile. Apruebo y rechazo pusieron fin a sus campañas. Este domingo la ciudadanía tendrá la voz final para decidir el futuro constitucional de Chile. Cuál sea el resultado, el Congreso y el Gobierno trabajan en un plan. Debemos fijar un acuerdo por la reunificación de Chile que aborde ambos escenarios. Este es un desafío que corresponde al conjunto de la sociedad chilena y para ello todos debemos contribuir. Los presidentes de la Cámara y el Senado se reunieron este jueves con el presidente Gabriel Boric para analizar los posibles escenarios tras los comicios. ¿Qué proponen? En caso de ganar el apruebo, llamar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas que permita alcanzar los quórums necesarios en el Congreso. Para eso, el oficialismo evalúa sumar las propuestas de mejoras y reformas al menos del Partido de la Gente, la ADC y Chile Vamos. No solo eso, sumarían un consejo de expertos para apoyar el proceso. La pelotera va a estar dentro de la derecha, porque nosotros al menos ya tenemos un camino, que es nueva convención, elecciones, esperar 2, 3, 4 años más para tener un nuevo texto constitucional. Honrar lo que hemos declarado públicamente como contenidos, el Estado Social de Derecho, la sustentabilidad, trabajar junto a las otras fuerzas políticas democráticas para construir una buena y nueva constitución para Chile. En caso de ganar el rechazo, el presidente Boric esa misma noche podría llamar a un nuevo pacto social. Se convocaría elecciones de nuevos convencionales, un trabajo que sería vigilado por ambas cámaras y el gobierno. El plazo máximo para lograr los mecanismos, el 11 de septiembre. Lo que vamos a impulsar siempre es el diálogo transversal con todos los sectores políticos, porque es lo que corresponde en una democracia. No necesitamos ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda para tener un gran acuerdo nacional para la continuidad del proceso constituyente. El Partido Republicano insiste en convocar a un plebiscito de entrada para que la ciudadanía defina si quiere o no otra nueva constitución, mientras que el PC discrepa en que las listas de independientes o escaños sean modificadas. Nosotros vamos a reconocer el triunfo del rechazo. No nos va a gustar, pero vamos a seguir en la pelea porque no se acabaría la pelea por la nueva constitución. Los posibles acuerdos para el día después del plebiscito. Sea apruebo o rechazo, el gobierno y el Congreso ya buscan sellar un pacto que permita, pase lo que pase, concretar una nueva constitución.